Queridos cohermanos, felicidades y felicitaciones en este día de, o en esta fiesta de nuestro titular, el Santísimo Redentor. El tiempo pasa, la historia transcurre y nosotros nos congregamos para darle gracias a Dios por el don de nuestra vocación, por el don de la congregación del Santísimo Redentor. Este sexenio hemos meditado este lema: testigos del Redentor, solidarios de la misión en un mundo herido. Nuestra presencia en cada una de las obras de la provincia tiene que ser una presencia profética, donde con nuestra manera de obrar, con nuestra manera de predicar, tenemos que ser esas presencias vivas de Jesús, nuestro Redentor. Solidarios en la misión. Es una oportunidad para revisar nuestra vida apostólica, lo que somos y lo que hacemos y cómo lo estamos haciendo. Es ahí donde tenemos que ser solidarios y tenemos que ser creativos. No podemos ser sordos e indiferentes ante el dolor de nuestros hermanos. En un mundo herido, cada día que transcurre la historia, vemos muchos rostros que demuestran el dolor y la angustia. A ellos les tenemos que llevar palabras de esperanza, palabras de alegría. Que en nuestras comunidades, al renovar nuestros votos, le digamos a Jesús Redentor: cuenta con nosotros, porque queremos ser esos apóstoles de fe robusta, de esperanza alegre y ardiente caridad. ¡Feliz día del Santísimo Redentor!